encontramos en el Laboratorio de Electrónica de la Institución Universitaria Pascual Bravo. El día de hoy estaremos realizando la práctica de amplificadores inversor y no inversor. El objetivo de esta práctica es comprender el funcionamiento y la aplicabilidad de estos circuitos diseñados con amplificadores operacionales. Los equipos que vamos a utilizar para esta práctica son la fuente dual, el osciloscopio, el generador y algunos dispositivos electrónicos como son la protoboard, unas resistencias y el amplificador operacional TL-084. En esta primera parte de la práctica vamos a analizar el funcionamiento del amplificador inversor. Previamente se hizo la conexión de los equipos, la fuente con menos 15 y más 15 voltios, también el osciloscopio y el generador de señales. Vamos a aclarar que la señal de color amarilla en el osciloscopio es la señal de salida y la señal de color azul es la señal de entrada. Para esta parte vamos a verificar el voltaje y la frecuencia a la salida del circuito como lo indican en la guía. Para esta segunda parte de la práctica vamos a hacer un barrido de frecuencias para el amplificador no inversor. Previamente se hizo la conexión de los equipos al circuito. En el osciloscopio podemos observar dos señales. La señal de color azul es la señal de entrada del circuito y la señal de color amarillo es la señal de salida del circuito. Cabe resaltar que este circuito se diseñó con una ganancia de 20 y se le está aplicando un voltaje de 1 voltio pico a pico a la entrada del circuito como lo indica la guía. Vamos a iniciar el barrido de frecuencias con una frecuencia de 100 Hz. Y podemos observar que el voltaje de salida nos está dando de 20.5 voltios. Ahora vamos a seleccionar una señal de 500 Hz. Y el voltaje de salida es de 20.5 voltios. Ahora vamos a seleccionar una frecuencia de 1 kHz y el voltaje de salida de 20.5 voltios. Ahora seleccionaremos una frecuencia de 10 kHz y el voltaje de salida es de 20.6 voltios. Ahora seleccionaremos una frecuencia de 50 kHz y podemos observar que el voltaje de salida es de 4.8 voltios. Ahora seleccionaremos una frecuencia de 100 kHz y el voltaje de salida es de 2.9 voltios. Ahora seleccionaremos una señal de 500 kHz y el voltaje de salida es de 900 milivoltios. Y ahora seleccionaremos por último una señal de 1 MHz y el voltaje de salida es de 800 milivoltios. Como conclusión tenemos que los amplificadores inversores se utilizan como un cambiador de fase, ya que la salida generada está desfasada 180 grados. Y los amplificadores no inversores son muy utilizados, por ejemplo, para amplificar las señales eléctricas de sensores.